Italia para conversar sobre la vigencia y la primera edición de la Feria Internacional de Turismo Termal. Así que bueno, vamos a ver esta nota. Rogelio, bienvenido a Desayunos Informales. Cuéntenos de qué se trata Termatalia. Bueno, Termatalia es una feria internacional de turismo termal, de turismo de salud, de turismo de bienestar, que lleva ya 20 ediciones. Este año será la 21ª edición, que todas las ediciones han sido en principio en Europa desde el año 99, que hace unos años dimos el salto del Atlántico, que nos venimos a América, estuvimos en Perú, estuvimos en México, estuvimos en Termas de Río Hondo, en Argentina, y también en Iguazú. Y este año, pues gracias al Ministerio de Turismo del Uruguay, pues hemos tomado la decisión de venirnos al Uruguay. Tiene muy claro el Ministerio de Turismo que quiere hacer el certamen en un lugar de las termas. La idea es poner en común el turismo termal, poner en común las distintas especialidades que en unos lugares o en otros se están utilizando en este tipo de turismo. El termalismo es muy diferente en Europa a América. En Europa es un termalismo de miles de años, es un termalismo que ya aprovecharon los romanos hace más de 2000 años, es un termalismo dedicado más a un sistema curativo, médico. Y en América, pues es mucho más lúdico, de disfrute, de simplemente ir a tomar unas aguas con una temperatura muy agradable, ¿no? Y nosotros creemos que se puede combinar perfectamente y que en América se debe desarrollar el mundo termal de cara a la salud. Hay que empezar analizando las aguas, no todas las aguas son iguales, por lo tanto hay que identificar el tipo de agua y ver para qué propiedades tiene cada una de ellas, para ver cómo deben aplicarse. Esa es la idea de cómo ha nacido esta feria, y ahí estamos con la intención de que durante una semana, durante la primera semana de octubre, pues el Uruguay sea la capital termal del mundo. Y lo hemos conseguido en otras ediciones y lo vamos a conseguir indudablemente en esta Termatalia del Uruguay. ¿Es un evento dirigido a profesionales? Sí, es un evento dirigido exclusivamente a profesionales. Profesionales o aprendices de profesionales, permítame la expresión, porque sí es verdad de que queremos que participen sobre todo alumnos de universidades relacionadas con el turismo, relacionadas con la salud, y que puedan tanto los propios alumnos como los propios profesores ver lo que se hace en otros lugares del mundo para implantarlo acá. ¿El turismo termal en Uruguay cómo lo evalúa? El turismo termal en América es algo muy reciente. Muy reciente, hablamos de un siglo, pero reciente comparativamente, ¿no? Y la verdad es que tienen una riqueza termal, sobre todo en el cauce del río Uruguay, tremendo, de que hay unas explotaciones termales pues que ya lo están haciendo y que pueden, desde luego, desarrollarse y mejorar. Y seguramente hay otros lugares en donde no han ido a buscar las termas, pero que la tienen bajo los pies, que no es más que captar esas aguas termales si hay desarrollo suficiente como para sacar adelante negocios relacionados con el termalismo.